guiada por mis rayos, crece y se desarrolla, siempre en movimiento, siempre cambiando, en equilibrio, transformándose. La tierra, la madre de todos vosotros y vosotras. De neblina en el oscuro bosque, cada claro de él y cada zumbido de insectos debe ser sagrado en la memoria y la experiencia de todos los hombres y mujeres que la habitan. La savia que circula en los árboles lleva los recuerdos de todos y todas. No debemos olvidar esta tierra maravillosa, pues es nuestra madre, la Pachamama. Somos una parte de la tierra y ella es una parte de nosotros. Las flores fragantes son vuestras hermanas. El ciervo, el caballo, el gran águila son vuestros hermanos. Las cimas rocosas, las suaves praderas, el calor de los animales y el hombre, todos pertenecen a la misma familia. Se irá cansando poco a poco, hasta que se quede sin energías, sin recursos, y muera por el desamor y la indiferencia. Mirar dentro de vosotros mismos, pensar con la cabeza y actuar con el corazón. ¡Claro! Un planeta mejor empieza con nosotros y nosotras. ¡Claro! ¡Eso es! ¡Tú lo has dicho! Sí. ¡Claro! ¡Eso es! ¿Se os ocurre algo? No, tú lo has dicho. ¡Claro! No, lo ha dicho. ¡Claro! ¡Claro! Que empieza por nosotros, todos nosotros y todas nosotras. Y yo le pregunto a ellos si se les ocurre algo. Eso se refiere a... ¡Claro! ¡Eso es! Y ahora tú tienes que continuar con el texto. En el guión pone punto suspensivo. Claro, pero es que punto suspensivo... Bueno, basta. Ahora, todos y todas, haced lo que hagamos nosotros, ¿vale? ¡Basta! 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 ¡Y basta! ¡Y basta! ¿Con esa energía lo vais a hacer todo? ¡Esas palmas! ¡Va a estallar! Todos los días cuando me levanto, pienso que las cosas deberían cambiar. No sé de qué forma ni cómo hacerlo, pero el tiempo pasa y tengo que evitar. Y digo basta, no contamines, digo basta, es donde vives, basta. ¡Basta! ¡Basta ya! ¡Basta ya!
quizás no te des cuenta, pero es la verdad. Reduce, reutiliza, reciclate constante. Encaja en el colegio porque no en tu ciudad. Y digo, no contamines, digo, es donde vives. Piénsalo ya. Papel. ¿Lo escribí? El papel, claro, el papel. El papel, lo que podemos hacer es escribir por los dos lados del folio. Claro, 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 claro. Es verdad. ¿Y R que R en tu ciudad? En la ciudad. En tu ciudad. ¿Cómo? Más fuerte. No contaminar. Mira, le he dicho una. No contaminar. No está muy chula. En tu ciudad, ve andando, o en bicicleta, o en transporte público, contaminas menos. Claro, no se contamina con tantos coches, como ha dicho, ¿eh? Para casa o el hogar, compra envases tamaño familiar, con aceite reciclado, al jabón muy perfumado. No las tires, recíclalas. Oh, recicla, reutiliza. No compres inútilmente, arregla las cosas sabiamente. Juguetes o ropa usada, regálalos a otra gente. Se pondrán muy sonrientes. Electricidad. ¡Qué idea más genial! ¡No desperdicies papel! ¡El folio también se puede escribir por el revés! Como bolsas de basura, usa las del supermercado y así ahorrarás un buen puñado, ¿eh? ¡La comida más presentable! ¡Si pasas ni platos desechables y servilletas de tela, como nos dice la abuela! Simplemente, algo te ha de costar. Las cosas siempre regaladas mal dadas. Pues a mí me encantan los regalos. Hola, y a mí. A ver, ¿me las regalas? Y a mí también, claro. Pero también me gustan las cosas que yo consigo con mi tesón, mi esfuerzo. Parece que tienen más valor y puedo decir, esto lo he conseguido yo con mi esfuerzo. Además mío, ¿no? Es verdad. Mira, para marzo, por ejemplo, podríamos ponernos como objetivo trabajar valores como... la amistad, la alegría, la simpatía, la creatividad, ¿eh? Sí, la igualdad, ¿eh? Son valores fundamentales para cuidar vuestro medio entorno. Sí. Así, pues claro, haremos de este mundo una paz verde, para hacer de nuestro entorno un lugar más saludable y más sano. Un momento. Mirad, he encontrado un libro. ¿Qué? A ver, enero. Ah, claro, es una agenda escolar. Claro, si lo pone ahí. Y tiene escrito lo que estamos hablando. Un planeta mejor empieza con nosotros. Un curso
permiso para cuidar nuestra tierra. ¿Ah? ¡Eh! ¡Eh! ¡Mira lo que he encontrado! ¿Qué es? Es un DVD. ¿Un DVD qué? DVD. ¿Y eso para qué? Léelo de atrás, ahí viene. Pues esto también es para hacer actividades en clase. Creo que ese libro y ese DVD es lo que necesitáis. De todas formas, vuestros maestros y maestras sabrán hacerlo de una forma amena, entretenida, de todo lo que hermanas que estén centro jugando. Sí. Así que no se hable más y música, maestro. A ver esas palmas. Ahí va. Agua, basura, gasolina. Menos coches, más bicicletas. Sin caminar y sin transporte público, la tierra no se puede recuperar. Todo el mundo en pie, vamos de pie. ¿Todos? Todo el mundo a bailar. ¿Gastar? No. ¿Gastar? No. ¿Despilfarro por sí mismo? No. ¿Disfrutar? Sí, naturaleza. ¿Y cuidar del tiempo? Disfrutar. Con menos basura y menos coches, la tierra sí, sí se puede recuperar. Tenéis que enviarnos un cartel bien bonito. ¿Entendido? Tenéis que hacer todas las actividades que vienen. Nada, hasta luego.